Bueno, hoy día estuvimos bien. Gané en dobles, primera ronda. En mixtos caímos ante Colombia. Y en individuales, mi primer partido lo he ganado por walkover, porque el chico de Venezuela no ha venido y mañana juego mi segundo partido, un partido más complicado contra un brasilero. Yo creo que ha habido un salto bastante importante, no tanto en nivel, sino en un tema de masificación, un tema de que pues, hay más torneos. Estos torneos son una genialidad, ¿no? Este coliseo, todas las instalaciones son a uno. Y yo pienso que aquí unos años, porque obviamente es un plan a mediano o largo plazo, tendremos un muy buen nivel a nivel de América. Y podremos, pues, quizá derrumbar un poco la supremacía de Brasil. Hay otro torneo aquí, que es el Youth Contender, Youth Star Youth Contender, que es lo más fuerte, como un circuito mundial juvenil, tipo el más top de top. Y de ahí tengo un torneo en Río de Janeiro. Y de ahí en julio, Panamericano juvenil, perdón. Y bueno, si logramos clasificar al Panamericano de Santiago ya después, ¿no? Pero después del Panamericano juvenil me voy a España, a Madrid, a seguir mi preparación y nada, vamos a lucharla con todo. Sería importantísimo, ya que un Panamericano es un Panamericano. Y pienso que el nivel que tenemos ahorita los jugadores, varones principalmente, es bastante competitivo y podemos llegar a una buena posición en esos Juegos Panamericanos. Así que, pero primero, bueno, clasificar. Gracias. Gracias.